Mi nombre es Antonio Fernández Coca y soy profesor en la Universidad de las Islas Baleares. Soy el responsable de la asignatura de expresión gráfica en edificación de los estudios de grado en Ingeniería de Edificación. Cuando nuestra misión es impartir clase y nos encontramos en primer curso de grado, nos encontramos con problemas que son comunes para todos nosotros. A los alumnos les cuesta retener aquello que le contamos. Les cuesta tomar apuntes en clase. Les cuesta entender qué es un dibujo, cómo son los volúmenes, para qué sirven. Les cuesta relacionar aquello que le enseñamos con otras materias que verán a lo largo de la carrera e incluso en su futura vida profesional. Es nuestra misión enseñar a solucionar todo esto, buscando dar solución efectiva a las circunstancias con las cuales nos encontramos cuando nos toca impartir clase en primero de grado en expresión gráfica. En la Universidad de las Islas Baleares he desarrollado un plan estratégico. Este plan se llama Docencia 4.0. Todo plan estratégico se compone de tres partes principales. Por un lado tenemos el concepto de visibilidad, por otro lado lo que son una serie de actuaciones y finalmente, y no menos importante, una difusión de los resultados. Y cuando hablo de visibilidad, hablo de detectar las circunstancias con las cuales nos encontramos a lo largo de todos estos años en los cuales estamos impartiendo docencia, conocer cuáles son y recordar cuáles son las que nos hemos encontrado previamente, determinar y prever cuáles son las que nos vamos a encontrar en cada curso, ponerle nombres y ser también conscientes, muy conscientes, de que cada grupo de alumnos con el que trabajamos son entes vivos y que como tales tienen sus decisiones y su movimiento. Somos nosotros, los docentes, los que hemos de interactuar con ellos y saber definir cómo pasar ese problema a una solución buscando siempre un mismo objetivo que nosotros, que enseñarles cómo dibujar, cómo expresarse a través de la expresión gráfica. Y una vez conocidas las circunstancias, le hemos dado visibilidad, hemos de realizar una serie de actuaciones. En la Universidad de las Islas Baleares he desarrollado estas que veremos a continuación. El objetivo, insisto, es que en 4 meses el alumno se enamore de la materia, que la relacione con otras, que sepa para qué le va a servir en su futuro profesional y también y sobre todo aprenda a dibujar según las normas de la expresión gráfica arquitectónica. Con el objetivo de facilitar el aprendizaje y también normalizar y solucionar problemas cuando tenemos muchísimos alumnos, he determinado también todo un proceso de dibujo. Ese proceso de dibujo se realiza en un cuaderno específico, que vamos a ver en las siguientes imágenes, y que te va a dar una serie de ayudas, de pasos que has de seguir. Y todos estos pasos lo vamos a ir trabajando también en un trabajo en equipo. Es clave que ellos aprendan a trabajar en equipo, que aprendan de los errores propios y de los errores de los demás, que sepan analizarlo desde un espíritu crítico positivo, que busquen soluciones, donde nosotros como profesores les vamos a ayudar, vamos a interactuar con ellos para dirigir ese grupo, también desde una serie de indicaciones y una serie de líneas normalizadas que se da en el libro de trabajo. Y todo trabajo en el mundo real tiene su evaluación. Aquí sucede exactamente lo mismo. Lo hacemos en la Universidad de las Islas Baleares desde una serie de tutorías presenciales. Es en ella 3 veces durante el curso cuando el alumno y el profesor se sientan frente a frente, a solas en el despacho, con la puerta abierta, y se analiza cada uno de los trabajos que ha realizado el alumno o la alumna.
Previamente, antes de llegar a esta tutoría, el alumno o alumna habrá tenido que autoevaluarse. Para ello, seguirá exactamente los mismos parámetros y criterios que el profesor llevará con él o con ella dentro de esa sesión personal. Estas tutorías son recuperables o no en función del orden que esté dentro del curso. Todo esto se le explica dentro del cronograma y el programa de la asignatura. Y somos conscientes que el trabajo autónomo es clave e importante. Representa para ellos una amplitud de su conocimiento, representa un volcado de aquello que aprenden en clase, representa que ellos sepan estudiar por su cuenta y que nosotros previamente le hayamos enseñado cómo. En la Universidad de las Islas Baleares, para solucionar el problema de qué hacer en mi trabajo autónomo, se le ha editado un libro de ejercicios específicos. En este libro, como en el libro de las prácticas presenciales, tienen también ejemplos donde han fallado otras personas, cuáles son los errores más habituales y también los aciertos. El trabajo presencial, el trabajo autónomo y también los cuadernos de esbozos y bocetos que realizan, así como los apuntes tomados en clase, esos apuntes manuscritos, son también objetos de evaluación de la asignatura. En Docencia 4.0, aplicada a la expresión gráfica, somos conscientes que no solamente nuestra labor presencial es importante. Todo apoyo, toda ayuda que podamos dar fuera de esas horas presenciales es clave. Dentro de los elementos de apoyo a la materia tenemos una serie de vídeos que en ningún momento sustituyen a la figura del profesor. Son un material donde lo que se hace es exponer en vídeos cortos de unos 10 minutos aquellos aspectos donde los alumnos y alumnas han fallado más en los años anteriores. Se trata de un material abierto, un material para compartir también si lo necesitáis y queréis con todos vosotros y vosotros. Desde la web expresiongrafica.es tenéis enlaces a todo este material. Y estos apoyos en plan material, on y offline que damos, no sustituyen en ningún momento la figura del profesor, tampoco la del trabajo del alumno. Y todo este trabajo que ahora presentamos es abierto y tiene una proyección en la web. Se trata de la web www.expresiongrafica.es. Es ahí donde tú, como profesor o profesora de cualquier otra materia relacionada o de esta misma en cualquier otra universidad o centro de estudio, puedes tomar libremente el material y utilizarlo si lo necesitas en tu clase, aplicándolo y adaptándolo a tus propias necesidades. Y para terminar, no olvidemos que es imposible realizar todo este trabajo sin analizar constantemente cómo va dando resultados y cómo va evolucionando en los alumnos de nuestra asignatura año a año. Todo esto se hace gracias a un trabajo de estos alumnos y alumnas, también el de este profesor, y al apoyo de la Universidad de las Islas Baleares.